one do. Still I got to stick to my girls like glue. My love play number two. All I know this time is just get dangerous. Need a lot of trees up in my head. Ay, no, güey, no vas a chocar. Vale, ve. ¿Cuál es? Es este. Rolita de 50 Cent y el graffiti, que hago, Sí se ve perrón. Nada más vean a los grafiteros más malvivientes de Coatepec, Harinas. Uno de ellos, Miguel. ¿Qué onda, Miguel? Dinos acerca de los grafitis, ¿cómo te grabaste con ellos o qué onda? Esta madre la aprendí cuando vivía allá en el DF. ¡Órale! Y con eso saco todos mis sentimientos cuando estoy enojado, cuando estoy triste. Dependiendo tu estado de ánimo, hacemos dibujos. ¿Y tú qué opinas acerca de los grafitis? ¿Cómo fue como aprendiste a hacer esto? ¿Te maravillaste? ¿No? ¿Manchira? ¿Hasta con su voz? Fue hace tiempo, simplemente por recluirme un poquito más desde aquí en mi mundo y tratar de expresar mis ideas, lo que yo pensaba, lo que sentía. ¡Qué obo! Aquí tenemos a Roberto y a Miguel, uno de los grafiteros más famosísimos de Coatepec, Harinas. ¡Qué obo, Este fue AM y seguimos acá con las vaquitas. ¡Vámonos! Foto Carrazo del año 2004. Yeah. Y eso, Napal.
cuatro. No me consuelen. El ladrón de aquí va a ti. ¡Te vas a ir a mar, güey! ¡No! No, no me suena. Mira esa, pendejo. ¡Vámonos! ¡Se le pone adelante! ¡Ah, no sé este! ¡Juan! Chavo, la estrella. ¿De los qué? De los Chris. Aquí estamos en el famosísimo arrempujadero. Hacele el arrempujadero. Placer de muchas mujeres. ¿Qué? Hasta la guitarra, qué boléctica. Oye. Okay, I'm just talking about them.